Muy buenas noches para toda la gente de Noticias Reales de H, donde no juzgamos, con la verdad. Transmitiendo por Neutral Radio FM, señores. Antes de pasar con nuestro invitado, hoy tenemos, como es el mes completo de la juventud de nuestro país, vamos a aprovechar este mes, ya se va, y vamos a culminar con la juventud. Tenemos unos jóvenes emprendedores de Santo Domingo Oeste que nos vienen a visitar y hablar de varios proyectos muy interesantes y también que aspiran a posiciones de la juventud de su sector. Así que antes de pasar con ellos, quiero que el señor director ponga la imagen de mañana, el jueves, la Fundación... La Fundación Solidaria... Creo que así que se llama. Déjeme ver, señor, si no, sin miedo a equivocarme. El director no me la puedo todavía ahí. Fundacen, que dirige Nilfa Peña y Maciel Peña, te invitan a la entrega de mochilas y juegos inflables y todos los niños el jueves septiembre. Lo voy a repetir otra vez. La Fundación... Fundacen de Nilfa Peña y Maciel Peña te invitan a la entrega de mochilas y también va a haber juegos inflables para todos los niños de Guajimía en la cancha. Eso en la cancha de Guajimía, septiembre, primero de septiembre, que cae jueves, ahí estará la fundación que dirige la Nilfa Peña y Maciel Peña, también que dirigen esa fundación, van a entregar útil escolar a todo niño de Guajimía. Así que a la gente de Guajimía, vaya a hacer su filita y vaya para que se, por lo menos se lleve esta, para que por lo menos se lleve una mochila. Así que la Fundación Fundacen, que dirige Nilfa Peña, su vicepresidenta Maciel Peña, te invitan a la entrega de mochilas y también va a haber unos juegos inflables para todos los niños de Guajimía. Así que septiembre 1, jueves, día primero, la cancha de Guajimía, a partir de las 4:30 estarán allá la fundación. Así que también en otro orden, estamos tocando un caso de un joven que fue condenado a 20 años por una muerte que él no cometió. Y el día de hoy estaba una influencia del género urbano que hace entrevista, Capricornio, estuvo hoy haciendo una entrevista, señor director, el video como pueda, por favor. Donde vemos ahí las multitudes, te van a ver, señor, las multitudes, cómo el barrio, cómo la gente apoya a este muchacho, que ahí se puede ver que si la misma gente de la comunidad sale a abogar por este muchacho, es que no hay prueba suficiente de que él ha cometido ese crimen. Entonces nosotros, como siempre, hacemos llamado al presidente Luis Abinader, a Miriam Germán, a la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, a que puedan verificar, chequear este caso. Y siempre lo digo, hay también muchos casos de muchos jóvenes también que están acusados injustamente porque no tienen culpabilidad. Ahí está, ahí vemos, señores, míralo ahí. Ese es el... Ahí vemos la protesta que están haciendo pacífica en el barrio, pidiéndole al presidente Luis Abinader y a la Procuraduría y en Santo Domingo Este, pidiéndole que por favor se chequee el caso y que él pueda salir, de la cárcel. Así que hacemos un llamado nuevamente al presidente Luis Abinader, a Mira Germán y a la Fiscalía Santo Domingo Oeste a chequear este caso. Ahí vemos los jóvenes como están apoyando a este muchacho de la cárcel.
apoyándolo para que puedan dar su libertad y que sí puedan atrapar a los que son realmente que han cometido este hecho. Y eso yo lo veo bien. Y esperemos en Dios que haga respuesta rápido en este caso, señores. Señores, vamos a una pausa comercial y regresamos breve con otros invitados. Estamos activos. Regresamos con el Movimiento Juventud Activa, que dirige nuestro amigo, parte Jonathan Vargas, perdón, Jonathan Concesión y Juan Vargas. Y Juan Vargas también. Así que venimos en breve, señores. De todo. Bueno, señores, regresamos a nuestro programa Noticias Reales. Como decía anteriormente, detrás que este mes ya culminó, ya mañana estamos a 31, ya el jueves día primero. Pero el mes yo se lo he dedicado a la juventud. Y cuando decimos la juventud, buscamos los jóvenes que están emprendiendo en la política y en su comunidad. En los aportes que uno ve que ellos hacen, cómo está la juventud. Y nos acompañan hoy el arquitecto Jonathan Concesión y también nos acompaña el licenciado Juan Vargas. Bienvenido a Noticias Reales. Un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación y hablar un poco. Vamos a hablar primero del movimiento o cómo quiere entrar. Podemos hablar del movimiento. Sí, pero... sí, no, pero presidencia y director, pero ponga de la cámara y tú, pero ¿qué es lo que pasa? Buenas noches sí. A todo el público televidente, a todos esos jóvenes y adultos que nos siguen y siempre nos brindan esa ayuda. Este servidor, junto al arquitecto Jonathan Concepción, conformamos lo que es el proyecto Juventud Activa, que cuenta con 111 jóvenes a nivel municipal y nacional, donde nosotros vamos dando charlas, vamos hablando de lo que son los cuadros políticos y educando en materia de política a los jóvenes, porque nosotros entendemos que los jóvenes no son llenaguaguas, sí. Que sí podemos emprender y estar en los espacios públicos. Claro. Y esto surgió de una idea del licenciado, el arquitecto Jonathan Concesión, que tuvo la idea de crear este movimiento. Luego de eso yo tuve la osadía de formar parte de este gran proyecto. Yarín Hernández, que por cuestiones ajenas no está aquí hoy en día. Arquitecto. Muy buenas noches. Un placer estar aquí. Claro, formamos este movimiento hace un año con el compañero Juan Vargas, Yarín Hernández. Creamos lo que es el movimiento Juventud Activa para nosotros poder llevarle el mensaje a lo que es la juventud. Y demostrar la juventud que debe empoderarse y que la juventud tiene que tomar su espacio. Pero, claro, también tenemos que educarnos, demostrándole a la juventud que debemos estudiar, debemos progresar. Si queremos un espacio político, debemos demostrar que somos merecedores de eso. Claro, tenemos que estudiar. El que no está preparado, lo impulsamos a que se prepare, que termine su bachiller, que entre a la universidad, que haga cursos técnicos. Porque la juventud tiene que prepararse y tiene que demostrar lo mismo que dijo mi compañero Juan. No somos llenaguaguas, sino somos personas que tenemos la capacidad para motorizar un municipio y hasta a nivel nacional. Resulta que nosotros vemos una problemática ese tiempo. Uh-huh. Que a los jóvenes nada más lo buscan cuando se acerca la contienda electoral. Okay. Y nosotros tenemos un proyecto para que los jóvenes se preparen un año antes y puedan ser delegados, suplentes de delegados en materia de deporte, en materia de mujer. Nosotros tenemos a Juliana, tenemos a Yuleisi, tenemos un sinnúmero de mujeres que se han destinado a trabajar a la causa política. Porque antes en los espacios públicos lo que veíamos era personas adultas, como bollitos, como se dice, sí, llevan a las actividades. Y resulta que ahora tenemos a un Wellington Grullón, sí, que es director de una institución. Tenemos
a Rafael Félix de un lado, tenemos a un viceministro, tenemos a Francisco, tenemos un sinnúmero de jóvenes. Enrique, sí. Bueno, sí. Que han acaparado. Está caliente, pero mi amigo. No, bueno. Sí, sí. Que han acaparado. También está Yarluis también. Sí. Mucho respeto a Yarluis. Tenemos un sinnúmero de jóvenes que este gobierno ha tomado la osadía de darle oportunidad en el tren gubernamental. Y yo creo que Juventud Activa está haciendo el trabajo para que esos jóvenes se preparen. Que en materia institucional, en lo ético y laboral, estén preparados, pero en lo político también, saquen la cara. Sí. Tú sabes que a mí me llamó la atención de conocer el movimiento Juventud Activa. Que realmente, ya usted dijeron una parte de qué se le va a dedicar el movimiento. Y eso, aparte que tú pusiste, tú decías que ustedes lo preparan para ser delegado, lo preparan para que se preparen profesionalmente, que sepan una profesión, que a la hora de llegar un cargo político, sepa cómo defenderlo. Porque a veces no es porque la juventud no tiene su espacio. A veces que la juventud, la mayoría... no se interesan aprender una profesión para que mañana pueda beneficiarse de ese cargo que ustedes le pueden ofrecer a ellos. Tú sabes que tiene un año, ya tiene el movimiento tiene creado. Sí, tenemos un año que creamos el movimiento. Ya hemos dado charla a nivel municipal en lo que es Santo Domingo Oeste. Okay. También tenemos la charla que ustedes llevan, si no pueden decir alguna que ustedes... Son charlas motivacionales. Una de las primeras charlas que tuvimos fue con el licenciado Wellington Grullón, administrador de Monte de Piedad, donde él motivó a más de 80 jóvenes, hombres y mujeres que teníamos ahí. Okay. Pero aparte de eso, como dijo Juan, nosotros vamos a crear lo que son escuelas para delegados, formación de delegados. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que lleguemos a mayo para nosotros las elecciones para poder formar delegados, sino tenerlo un año antes, formando los delegados que puedan defender el voto dentro de los colegios. Pero eso es el movimiento. Sí, nosotros como movimiento dentro de nuestra propuesta. Okay, vamos a formar delegados. Ok, no, eso está bien que ustedes como movimiento, porque hay muchos movimientos que solamente son movimientos, pero ustedes son movimientos de carácter, un movimiento que garantiza, porque ustedes están hablando de que ustedes van a formar jóvenes capacitados que puedan estar en un colegio. Aquí se hace una labor social y comunitaria. Sí, yo de las actividades que ustedes hacen, una que te quieran resaltar, tú me mandas un video ahí, pon el video. Mira, nosotros tuvimos una actividad en la Plaza Báez, con una conferencia con Wellington Grullón. Luego de eso tuvimos una en el multiuso de residencial. Okay. Luego de eso, nosotros en el municipio contamos con 27 zonas y nosotros hicimos 18 reuniones con jóvenes, aspirantes, a diversos cargos en la estructura, y nosotros ahí, ¿qué decidimos hacer? Prepararnos, porque lo que se viene es grande, y nosotros entendemos que ya los jóvenes pasaron a un plano de trabajo nacional en la estructura institucional del partido. Okay. Entonces nosotros nos vamos desarrollando como jóvenes profesionales y emprendedores. Excelente. Sí, como siguiendo lo que dice mi compañero Juan, es que nosotros estamos haciendo un trabajo primero social y luego político. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar directamente con la sociedad. Tenemos que trabajar con los clubes. Tenemos que trabajar con las iglesias, sin importar la religión que sea. Pero tenemos que trabajar primero con la sociedad y luego vamos a inculcarlo a lo político. O sea, luego lo llamamos a lo político. Sí. Porque si trabajamos lo político y obviamos lo que es la sociedad... Usted sabe, Ezequiel, que la cosa no camina. No, y como tú decías, como que te interrumpa, que ustedes tienen un año, que es un movimiento creíble, que ustedes no están en política, que ustedes lo que están llevando charla a la juventud, ayudando a la zona, ¿entiendes? Creando expectativas para que los jóvenes se sientan identificados y se sientan seguros que mañana, si están con ustedes, puedan ir a tocar la puerta también al movimiento Juventud Activa, que ese momento está trabajando. Porque el que no siembra ahora, no va a cosechar. Y eso, que venimos ahora también, tenemos un plan estratégico que estuvimos ya conversándolo con Yarín Hernández, que es ingeniero en sistema okay, para dar lo que son cursos técnicos los domingos. Excelente. Y estamos buscando una persona que
maneje bien lo que es el idioma, okay, para dar curso también de inglés. De inglés, no, inglés, pero y francés, por usted ahora hace una solicitud ahí a Infotech y le mandan eso. Sí, ya tuvimos acercamiento. Okay. Pues mi papá es profesor en Infotech. Tuvimos acercamiento, pero estamos viendo a ver si se crean las condiciones. Okay, porque no podemos prometer algo que no tenemos. No, no, claro, claro, claro. Pero sí, el Infotech nos puede brindar varias plazas. Entonces, donde tú tienes 111 jóvenes, sí, y tú anuncias un curso, yo no quisiera que jóvenes se me queden fuera. No, lo que no, estamos tratando es que la cuota aumente un poquito. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, el movimiento se llama Juventud Activa. Entonces, son unos jóvenes activos, ¿verdad? Porque ahí tú, ahí en el video lo vimos, entregando macotas, charlas, motivando a los jóvenes, no buscándolo en campaña, porque ellos lo dicen aquí, ellos están ya hartos de llenar guagua. Está claro, claro. No, porque hay que trabajar, pero no, uno que sabe de política, uno sabe, tú sabes que siempre se usa esos movimientos en política. Claro, ¿me entiendes? Sí. Y ustedes no están en política, ustedes lo que están dando una mano a la juventud de su sector, la juventud del municipio de Santo Domingo Este. ¿Ustedes no piensan llevar este movimiento nacional? ¿O se piensan quedar en el municipio de Santo Domingo Este? Jonathan tuvo la visión de hacerlo nacional, pero yo no voy a mentir, tuve un poquito de miedo. Ok, ok. Porque, ya a nivel nacional. Que lo diga Jonathan Concepción. Sí. No podemos ponernos frontera, que es lo que yo siempre le digo a mi compañero Juan, claro, y a Yarín. O sea, no, si nos ponemos frontera y nos ponemos límite, siempre estaremos en el mismo lugar. Exacto, exacto. ¿Cuál es la...? Estoy de acuerdo con usted en esa parte. ¿Qué es lo que...? La meta de nosotros es, primero, enfocarnos bien a nivel municipal, que es nuestro municipio, Santo Domingo Oeste. Sí. Pero ya luego ramificarnos lo que es a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos dar cursos técnicos, formación de delegados, sí, tenemos que brindarle a esos sitios rurales, sí, que hay en nuestro país, que puedan tener eso. Claro. Que quizás no tienen el dinero para ir a un curso, un ejemplo, computadora, inglés, todos esos cursos técnicos que podamos utilizar, pero queremos llevarlo a nivel nacional. Claro, Juan tiene un poquito de miedo, ¿lo entiendes? Sí, sí, sí. No, que no tenga miedo, Juan. No tenga miedo del éxito, yo. Mira, excusa, te voy a ayudar. Mira, tú sabes que te hice la pregunta de que si no lo va a llevar a nivel nacional, porque el trabajo que ustedes están haciendo, yo creo que ustedes deben de seguir conectando con esos jóvenes que se pueden identificar con este movimiento. Porque hay muchos jóvenes que no les gusta estar en partidos políticos. Uh-huh. Ellos prefieren estar en un movimiento. Sí. No ser parte de un partido político. Ellos se sienten cómodos en un movimiento, que saben que te conocen a ti, que saben que tú vas a tener un coordinador, que va a tener la facilidad de hablar contigo. Y van a tener cómo ustedes llevar esa mano amiga a través de ese movimiento. Y que no solamente estamos formando personas, vamos a formar jóvenes simplemente para trabajar en los tren gubernamentales. Sí. Te podemos formar para tú trabajar en una empresa privada. Claro. O sea, no solamente tú tienes que pensar, no, porque cuando gane mi partido, no. Tú puedes trabajar a una empresa privada. Exacto. Porque te vamos a formar. Exacto. O sea, con ayuda de Infotech y de personas que se nos puedan acercar, sí, que quieran brindar la ayuda. Como te dije ahorita, estamos buscando los locales, sí, que nos puedan facilitar. Claro, no tenemos ningún tipo de presupuesto, sino lo que pedimos es ayuda. Ayuda. Que un eso local hace, que nos puedan facilitar, bueno, hace, nosotros llevamos la persona que puedan impartir. Se lleva la logística que se pueda utilizar en esa parte. Dígame, mi hermano. Mira, el trabajo que hicimos ahora, sí, fue solicitarle a todos los jóvenes que hicieran cuadro político en el entorno familiar. ¿Por qué cuadro político? Para que ellos tengan un comité dentro de la familia, porque si tú proyectas un proyecto, los primeros que te apoyan son tus familiares. Claro, y los amigos cercanos. Tu amigo, tu comadre, tu novio, una amiga, tu madre, son las primeras gente que te apoyan. Entonces, como hay familias grandes, nosotros le dijimos a los jóvenes que trabajaran en el plano familiar. Para luego formarlos, para que ellos puedan salir hacia afuera de su casa y seguir sumando y sean políticos. Porque un político que no suma prácticamente no es un político. No, yo lo veo de esa forma. Claro. Pero seguimos trabajando a nivel deportivo, visitando las zonas y fajado, como dicen. Sí. Nosotros no nos vamos a detener. Nosotros no vamos a descansar. Bueno, lo que vamos a hacer, si tiene algo que lo pueda anunciar del movimiento, si tiene algún evento o algo. En los próximos días, nosotros estamos esperando, Jonathan
va a ser vicepresidente. Tú vas a ser el otro. Sí, en la zona B. Yo voy a ser presidente. Sí, pero vamos después, vamos a entrar a ese tema. Esa primicia, esa primicia. Vamos a entrar a esa primicia ahora, vamos a terminar el movimiento. No. Para que la gente se quede un poco ahí esperando qué es lo que viene. ¿Qué pasó en la baraje de las elecciones municipales? Venimos con marchar a nivel del movimiento para la juventud. Y un compartir para los jóvenes que estamos tratando de lograr lo que te vamos a invitar para que claro, yo voy. Con los jóvenes, estamos trabajando eso. Claro. No se me desesperen, mis jóvenes. Claro. Eso está en carpeta. Claro. Señor director, vamos a una pausa comercial entonces, regresamos ahora. Vámonos al tema político. ¿Qué pasó con las elecciones de la juventud en el Santo Domingo Oeste? ¿Quién se coló y quién no se coló? Vamos a una pausa, señor director. Bueno, señores, regresamos a su programa Noticias Reales. Estamos aquí, señores, con la juventud activa de Santo Domingo Este, unos jóvenes que se han dedicado hace un año a ayudar a la juventud, de verdad. Y yo los felicito a ellos, realmente que esos movimientos deben de surgir muchos a sí mismos y que vayan con una sola visión, que es aportar a la juventud de nuestro país. Y la juventud necesita mucha orientación, la juventud necesita esos movimientos en los barrios, que le esté diciendo, ven, vamos a formarte, sacando la delincuencia, buscando la facilidad de un empleo, porque ayuda a su familia. Y, señores, eso, yo me siento bien que ustedes hoy estén aquí con nosotros. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo va el proceso de las aspiraciones dentro de la JRD en Santo Domingo Este? Porque todavía no hemos sabido todavía qué ha pasado con la convención de los que aspiran a la presidencia del municipio de Santo Domingo Este por el PRM. Bueno, eso ha sido un proceso tedioso, muy nervioso, se ha tornado un poquito hostil. Sí. Yo sí te puedo decir algo con toda la sinceridad del mundo. Que la gran mayoría de candidatos tienen un talento en y yo te lo puedo resaltar porque yo no vine aquí a buscar culpables. No. Yo vine aquí a buscar soluciones. Claro que sí, buscar solución. ¿Qué te puedo decir? Mira, hay mucho talento. Tengo un amigo, está Ricardito, sí. Amigo personal. Y obviamente que... Cúsame que te interrumpa, que tú mencionaste a Ricardito. Ese es mi amigo. Está caliente conmigo, pero es mi amigo. Cacho valioso. Yo decía que sin yo conocerlo, sin yo tratarlo, yo hice un comentario donde decía que él tiene las condiciones para dirigir, ser presidente de la JRM en Santo Domingo Este por el PRM. Y yo decía que yo no soy del PRM. Uh-huh. Pero él tiene las condiciones porque un chamaquito preparado, lo hemos visto fajado, llevando soluciones a la juventud de verdad, buscándole facilidades de poner sus empresas, de poner su negocio. Y lo vemos siempre en la comunidad, siempre lo vemos fajado. Y yo dije, bueno, él tiene que ser el presidente de la juventud, de la JRM Santo Domingo. Mira, pero ahora te me dice a mí que hubo como un cambio ahí, metí en la mano y sacaron un ganador. No. Yo te voy a decir algo, mira. Está Rosani. Talento impresionante. Está Alberto Matos, que yo sé el trabajo que él viene haciendo. Alberto Matos. Está Gelson, no sé si tú lo conoces. Sí, yo comenté a Gelson. Súper talentoso. Está Yolfi, que es un fajador político de los luchadores del PRM. Sí. Está Carlitos. Está Ángelo Adames. Ah, pero eran como siete aspirantes. Sí, porque que la juventud se dinamizó. Porque nosotros trabajamos para llegar al poder y tú sabes, como somos partido de gobierno, crecimos. Claro. ¿Qué pasa? Y está la democracia. Tú puedes aspirar, yo puedo aspirar. Entonces, eso no se le va a quitar a nadie. ¿Y qué yo te puedo decir? Ellos son todos ganadores en este proceso. Porque su nombre fue incidencia municipal y llegó a lo nacional. A lo nacional. ¿Por qué? Porque se nos mostraron los nombres.
y se han señalado. Yo lo que quiero es que haya más empatía entre nosotros los jóvenes, que si el día de mañana, cuando eso se consense y digan, es fulano, es fulana, nosotros nos sentemos en la mesa del diálogo, todos los presidentes zonales se sienten, vamos a crear un plan de trabajo, vamos a crear las condiciones y vamos a formar, aunque trabajemos en equipo diferente, sentarnos en la mesa del diálogo, mostrar que nosotros sí somos el cambio. Sí. Pero yo aquí no voy a venir a decir que fulana, que fulano. No, yo no soy así. Yo soy amigo de todos. Sí. Y todo el mundo sabe que yo me rijo por la ley. Yo soy un poquito radical. Muchas personas saben cómo yo soy. Soy amigo de Ricardo. Soy amigo de Yarín Hernández, que es un hermano que me dio la política, al igual que el compañero Jonathan. Soy amigo de Alberto, soy amigo de Rosanny, soy amigo de Gerson, soy amigo de Carlitos. Y de un tal Mojica también, que no se me puede quedar para que no... Pero en conclusión, ya dirigieron lo que van a dirigir los cargos Santo Domingo Este. Eso va nacional, eso lo dirigen allá arriba. No, todavía, porque como acaba de decir mi compañero Juan... recuérdate que nosotros el PRM somos un partido nuevo, partido que le damos oportunidad. Sí. Entonces, aquí no se va a elegir con un dedo, aquí va a haber un consenso. La juventud del municipio de Santo Domingo Este tendrá un consenso en el cual se va a tomar el mejor o la mejor para las posiciones. Pero recuérdate que ahora, actualmente viene un presidente o presidenta, pero ¿qué viene? Vienen tres vices. Pero también viene lo que es el secretario y tener su secretario, porque le agregaron uno más. Claro. Pero también hay que algo sumamente importante. Tenemos lo que es organización y tenemos lo que es el cargo de electoral, que son los cargos que después que las elecciones, que empieza la campaña política, son los dos cargos principales. Son los dos cargos que tú sabes que están aguerridos, que tienen que caminar a las 27 zonas en nuestro municipio, que tenemos 27. Entonces, y la que se están creando, que todavía no... Claro. Entonces, que salga o la que salga victorioso en esa contienda, lo que tiene que hacer lo que dijo mi compañero Juan. Vamos a sentarnos en el diálogo, vamos a sentarnos en la mesa, vamos a dialogar. Sí. Lo que mejor queremos para el municipio, que ahorita, cuando venga de nuevo, que el pueblo está pidiendo la reelección de Abinader. Entonces, la juventud demuestre que no tenga que decirlo adulto. No, míralo ahí. La juventud no pudo. No, que nosotros tenemos que dar cátedra. Y tenemos que seguir trabajando. Y al final todos son ganadores. Todos van a salir victoriosos. Y sus nombres, como dijo mi compañero Juan, está caminando a nivel nacional. ¿Quién sabe si uno de esos muchachos ahorita, en el 2026, puede aspirar a nivel nacional? Claro. Nadie quita eso. No. Claro que no. Entonces, esta contienda lo que va a dejar muchas personas ganadoras. Muy ganadoras. Y estamos un poco. Hasta los que no están aspirando. Solo hasta el que no está aspirando va a ganar. Va a ganar. Oye, ¿cómo es eso? Nosotros somos un partido abierto. Tú has visto cómo es la política. En los temas internos de convenciones, ese tipo de cosas, se pone aguerrida, pero al final del día, cuando eso se resuelve, porque el que está en política sabe que tiene dos cosas: usted va a competir o acá hacia atrás. Claro. Y las personas que son de equipo piensan en su equipo. Lamentablemente. Tú te montas en la guagua o te quedas atrás. Una de dos. Las instituciones que ustedes ahora mismo están. Que son parte de la institución. ¿Cuál es la institución? Si nos pueda hablar un poco de los trabajos que estaban haciendo el presidente y el director de INAVE. Mira, nosotros estamos en el Instituto de Auxilios con el director general Félix Ullón. Y es una institución de auxilio donde se le brinda, mayormente tenemos funerarias y también brindamos ayudas a los más necesitados y precariedad y zonas en riesgo. Tú sabes que Félix Grullón es una persona muy comunitaria, es una persona que se debe a los demás. Y yo creo que el presidente no se equivocó cuando decidió darle ese cargo, porque Félix ha mostrado una perseverancia. Hemos andado el país completo brindando ayuda, brindando socorro a los más necesitados. Y yo sé el corazón que tiene Félix, y Félix es una persona que se debe al que lo necesita.
Claro, no, y hoy mismo nuestro administrador estuvo en Baní con la gobernadora. A la señora que tiene 122 años, que eso es un logro. A la señora se le está. ¿Esa trabaja? Sí, ella cose. Ella cose. Ella le están canalizando una ayuda. Sí. Ya se le está canalizando su pensión. Su pensión. Pero nuestro administrador, el señor Félix Grullón, le cedió una ayuda de 15,000 pesos. Hasta que le salga la pensión. Excelente. O sea, es lo mismo que está diciendo nuestro compañero Juan. El señor Félix Grullón, allá en la administración del INAVI, está haciendo un trabajo constantemente, día y noche, a nivel nacional. O sea, el señor Abinader no se equivocó cuando designó al señor Grullón ahí en ese puesto. Y la oportunidad que el señor Grullón le ha dado a los jóvenes en esa institución. Exacto. Que aquí está la prueba. Ahí está la prueba. Yo recuerdo que en un viaje a San Juan, fuimos a hacer una donación a San Juan, que por cierto estuvo el presidente allá esa vez. Eso nunca a mí se me va a olvidar, porque yo decía que el que cree en un joven, cree en el futuro. Y después de ahí, nosotros los jóvenes nos preparamos de cara al futuro a trabajar, a ayudar, que no nos vean como un ambiente político, que no trabajamos en islas. El que quiera venir a acercarse a Juventud Activa, a Juan Vargas, ¿me entiendes? Fuera de lo que es política, Jonathan Concesión, nosotros estamos ahí para brindar ayuda comunitaria. Y en lo que esté entre la mano, pues no somos ricos. No, claro, claro. No somos ricos, pero sí podemos tratar de canalizar. De canalizar, exacto, exacto. Sí, sí. ¿Cómo te ve el gobierno? ¿Cómo ve el manejo del presidente Luis Abinader en sus 2 años de gestión ahora mismo? Bueno, hasta ahora. Tú sabes que cuando tomamos el gobierno vinimos de una pandemia mundial, una pandemia que nunca se hubiese visto desde los años de 1920, cuando fue la pandemia en España. Esta fue a nivel mundial. O sea, el señor presidente Luis Abinader tomó este país con una pandemia, un país cerrado, agarra el país, hace que los turistas vengan, crean en nuestro país. Sí, le pone la dosis, podían venir sin vacunar y en el aeropuerto le ponían su dosis. Dosis. Luego hace que aquí se ponga tercera dosis. Sí. Primer país que pusimos la tercera dosis, donde todos decían que no, o sea. Que no creían en eso. No, nadie creía. Abrió el país. Tú sabes, Ezequiel, que la fuente primordial de nuestro país es el turismo y las divisas. O sea, la divisa y el turismo, lo que en realidad tiene más del 50% de los ingresos de nuestro país. Y Abinader logró que crean en nuestro país, que los turistas vinieran a vacacionar a nuestro país. Pero no obstante, nos cae una crisis. Pasamos de una pandemia, pero ahora viene una crisis de la guerra. Claro. Y ha sabido manejarla. El señor presidente mensualmente está inyectándole miles de millones para que el petróleo, con el crudo que tenemos, en el precio que lo tenemos, el combustible se ha mantenido. O sea, una pregunta, Ezequiel. O sea, Ezequiel, tú tener, coger los impuestos que se recaudan en nuestro país, que eso nunca se hubiese visto, coger esos impuestos, inyectárselo al combustible. Bueno, en Estados Unidos llegó el combustible hasta más de $6. Sí, sí. Y en Europa, no se diga, y nosotros tenemos un combustible frisado. Pero eso ya tú sabes, eso nada más es un presidente aguerrido. Un presidente que dice no. Serio, no, un presidente serio. Que dice no, y lo que él dice, el que la hace la paga. Claro, yo no tengo vaca sagrada en mi gobierno. Máster. No, continúa, Máster. Ponme la cámara, cuando te esté hablando. Entonces, actívate. Tú sabes que tú decir, bueno, voy a hacer esto, voy a mantener el combustible. Tú sabes que nosotros, por muchos años, los combustibles nos suben semanal. Ahora, Ezequiel, ¿cuánto tiempo tú tienes que tú no ves un peso subiéndolo al combustible? Oye, pero no me roba la pregunta. No, porque es que él me está mirando. Yo quiero hacer una introducción de algo que tú vas a analizar en mi casa. Porque sí. Él es un gurú de las críticas. Y yo, no, vale, bueno. Si yo soy un gurú de las críticas y yo sigo tu programa. Sí, sí. Pregunta, pero tú no eres, tú no profesas partido político ahora mismo. Yo no sé. Tú yo, estás neutro. No que no estoy neutro. Para que me entiendan. Yo tengo, y tú más que nadie sabes, compromiso. Okay. ¿Entiendes? Pero ese compromiso todavía yo no puedo, personalmente, deberme a un partido, porque realmente estamos lo que es en emprendimiento como persona, y emprendimiento llevando comunicaciones reales
a ese público que donde no llega. Hay muchas noticias que no dicen las cosas. Nosotros tratamos de que sin mirar partido, siempre diciendo lo bueno o lo malo que hace. Tú eres la persona perfecta para responder esta pregunta. Bueno. ¿Cuántos meses tiene que no sube nada el combustible en este país? Si tú no la sabes decir, yo te la puedo responder. Bueno, el carro se dañó hace como dos meses. Hace dos meses, ya lo están hablando. No me he fijado como te digo porque estoy ahora mismo. Pero sí, no he escuchado. Sin lugar a equivocarme, como dos o tres meses que no he escuchado. No, pero Ezequiel, yo no estoy actualizado. Y tú dices que hay más meses, pero que yo no he escuchado. Yo no he escuchado a gente que dice que está porque el combustible se ha mantenido. Esto es lo que se encarga Juventud Activa de formar, de que los jóvenes sepan lo que está pasando. Mira el dólar como lo tenemos. ¿Viste cómo está el dólar? Te mandan tu divisa, que tú lo sabes, si quieres. En Estados Unidos se vio así. No me calenten así. En Europa se vio a alrededor de casi 8 euros el litro. Sí, sí, sí. Ahora, yo te puedo decir algo. Nosotros tenemos alrededor de casi 8 meses, no más, casi 9, que se ha mantenido estable. Y todo el mundo sabe que son casi 100 y pico de millones semanales para mantener el pueblo en tranquilidad. Y el presidente no descansa con la canasta familiar. El presidente no descansa viajando, buscando soluciones. ¿Qué pasa? Los países desarrollados son los que más invierten, eso lo leí yo en un libro, son los que más invierten en educación y en medicina. ¿Y en qué se ha enfocado él? En educación, en medicina y en lo que más nos entra, como decía el compañero Jonathan, en el turismo. Él ha sido un visionario. Él está enfocado con el país. No descansa. Actualmente terminó su agenda en el sur ya. Sí, eso. ¿Viste lo que dejó inaugurado ahí en Azua y en San Cristóbal el domingo? Sí, estuvo en San Cristóbal. Entonces, pero una persona que no descansa, una persona que te trabaja 18, 19 horas diario. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. O sea, claro, hay inflación, pero la inflación no está en nuestro país. La inflación está mundialmente. ¿Entiéndese que? O sea, nosotros tenemos una inflación mundial que al final nosotros como un país, como nos quieren llamar los países desarrollados, tercermundistas, claro, nos afecta directamente a nosotros. Si tú te pones a investigar Ucrania, ¿qué es Ucrania? Wow. Mayor productor de aceite de soya. Y en el trigo. Aceite, trigo, gas natural, gas propano. Entonces, si tú te pones a mirar eso, Ucrania en guerra, defendiéndose de Rusia. Sí, porque, escúchame, si hay guerra es porque hay interés. ¿Entiendes? Sí, no, aquí no va a haber guerra. Así que no, que vaya para acá. El primo tuyo, pregúntale cuando él va al supermercado en Estados Unidos, que con $100 ya no funciona. No, la compra no funciona con $100. No es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces la inflación es mundial. Eso es mundial. Pero tú sabes que vivimos en República Dominicana. No, pero tenemos que despertarle. Exacto. No, tenemos que despertarle. No, y que ustedes con su movimiento activo, Juventud Activa, van a crear conocimiento a la juventud y a la gente, que no se lleven de que una gente diga en un programa, cualquier equipo, que todo está caro. Porque es una cosa, el dominicano que más se queja. Pero tú no has visto todos los... Pero vamos a también otra cosa. No has visto las instituciones que se han unido para entregarle lo que son los servicios al pueblo. La tarjeta Supérate, el mismo INAVI. ¿Dónde está Peña Guava? Estamos ahí. Nosotros estamos en todo. No, o sea, nosotros estamos haciendo todos los fines de semana. Se está haciendo operativo a nivel nacional. Se le están entregando el seguro Senasa. Mira ahora un bono que se le entregó. De 1.500. No, eso es para las personas que lo necesitan. Yo lo he dicho, pero tengo gente que necesita aparte de todo lo que está pasando y el dinero que está invirtiendo nuestro gobierno en infraestructura, en educación, en salud, también lo está invirtiendo en que la persona tenga algo, tenga su bono, tenga tu tarjeta, tenga tu seguro, tenga tu tarjeta Supérate,
que le aumentamos el doble, ¿recuerda? Entonces, es lo que te digo, Ezequiel. Estamos trabajando, lo que pasa es que tenemos una inflación mundial y tenemos nosotros como un país pequeño, un país que está en vía de desarrollo, pero tenemos, a nosotros nos da directo. Si Estados Unidos y Europa le está dando sumamente fuerte, ¿cómo nos dará a nosotros? Adiós, pero acá, de espalda. Eso es Ezequiel. Pero nosotros lo que tenemos que informarnos y saber hablar las cosas. Sí. Es una pregunta a ustedes dos. Dígala. ¿Ustedes aspirarán a una posición política para 2024? Bueno, yo tengo algunas aspiraciones a regidores. Yo te voy a decir algo. Porque, déjame decirte, escúchame, el ayuntamiento y su partido, yo creo que deben de... Yo decía en un comentario que deben de pasar el balón. El balón. Y que haga una ley, también igual que el presidente, que un diputado debe durar solamente 8 años como diputado. ¿Y un regidor? Y un regidor también 8 años. Un alcalde 8 años. Para que puedan pasar el balón, como tú dices, relevo de las nuevas generaciones. Porque ¿cómo un país se va a modernizar? No, eso sí. Como sin desmigar a los adultos. Usted podrá como regidor 8 años. Si tiene 8 años, no hizo algo, déle chance a otro. No, eso sí. Con respecto a tu pregunta, respondiéndote, Ezequiel, las aspiraciones para tú ayudar y para tú poder hacer algo socialmente, no tienes que tener algunas aspiraciones. Excelente. Simplemente tú lo que tienes que ayudar de corazón. Sé que tú tengas devoción en ayudar. O sea, de nada vale tú llegar a ser regidor, ser alcalde, ser diputado y que tú no ayudes a nadie, Ezequiel. Mejor quédate fuera desde la banca y aporta. Y aporta. Que es mucho mejor. Excelente. Entonces, aspiraciones no hay. Simplemente lo que hay es mucho deseo y devoción de ayudar. Mira, yo en lo personal, yo no tengo aspiraciones de ese tipo, de esa magnitud. Sí. Pero tú sabes para mí cuál ha sido el premio. Que cuando tú me ves, ese que le me dice, yo reconozco lo que tú estás haciendo por los jóvenes. Sí. Yo reconozco el trabajo que hiciste en la Plaza Báez. Yo reconozco lo que hiciste en la zona de expansión. Para mí ese es el premio que yo me llevo. Y al final del día, los jóvenes, yo me debo un equipo. Y en mi equipo de jóvenes y adultos, yo me debo a ustedes. Y ustedes son los que saben. Repite, Luis Abinader, suavemente. El pueblo lo está pidiendo. El pueblo está pidiendo. El pueblo lo va a pedir porque en realidad lo está haciendo bien. Bueno, ya yo te detallamos un poquito en varios minutos algunas de las cosas. O sea, no te sacamos el librito completo. No. Sí. Si no te detallamos algunas de las cosas, simplemente el pueblo le va a pedir al presidente Abinader que se reelija 4 años más. Eso el pueblo, no nosotros. El pueblo. No Juan Vargas. No, el pueblo le va a decir a Abinader, relíjase 4 años más por lo bien que lo está haciendo y por lo bien que ha manejado un país en tiempo de crisis y pandemia. Porque tenemos que ser claros, porque cuando tú tienes todo, tú manejar un país es fácil. Pero cuando tú tienes tiempo de crisis y pandemia, manejar un país no es fácil. O sea, tú tienes que ser muy aguerrido. Tú tienes que decir, voy a hacer esto. No importa lo que pase, pero lo voy a hacer. Por bienestar del país y por mejoría. Sí. 4 años más y después hablamos. Ya tú sabes, 4 años más después hablamos. No, y si Abinader es contrario. Sí, por favor. Si Abinader es contrario. Está bien, sí. Ustedes se cogen ahí, ya. No lo saquen de ahí. Si no es contrario, esa es la vuelta del movimiento activo. ¿Cómo la juventud puede buscar ustedes, puede buscar el movimiento en las redes sociales? ¿Cómo pueden llegar al movimiento? Una página de Instagram se llama Juventud Activa PRM. Ahí pueden seguir, @JuventudActivaPRM. Ahí pueden seguir, pueden ver las actividades, los itinerarios de trabajo, porque siempre estamos teniendo esas actividades y por ahí anunciamos, invitamos a los jóvenes. Okay. Pueden seguirnos, Juventud Activa, Instagram, Twitter, Facebook, o sea, en todo. Sí. Y como dijo nuestro compañero Juan, estaremos subiendo más contenido, estaremos subiendo cuando vayamos a empezar los talleres, que muy pronto. No, lo y que, tú me mandas eso, subimos a la página. No, y lo que no hace falta es que quieres. Yo lo apoyo. No, nosotros sabemos lo comprometido que tú has sido con los proyectos de la JRM, no viniendo del partido. Yo he sido testigo de eso, sí. Yo soy una persona clara. Sí. Desde que empecemos, tú verás, cuando inauguremos el primer taller que vamos a impartir, te vamos a llevar para que tú lo cubras y veas que en realidad nosotros no estamos
diciendo las cosas por decirlo, sino que lo vamos a hacer. Exacto. Es un consejo a esa juventud de su municipio y del país. Lo único que yo le puedo decir a los jóvenes de Juventud Activa y del municipio de Santo Domingo Este, que estudien, que se preparen, le digan no a las drogas, que... Sí, entonces, ¿qué le digo a la juventud nacional? Que se empoderen, nunca acepten un no. Confíen primero, pónganse desde que se levanten, pongan su cuerpo y su mente primero en Dios. Pídanle a Dios todos los días, denle la gracia por lo que nos da y por lo que nos quita. Y empodérense, estudien. Que en esto de la política, nadie te cede el espacio. En política nadie te dice, ven que tu espacio te lo tengo guardado. No, tú tienes que buscarlo, pero... te preparas. ¿Por qué? Porque no es cierto que si tú vas a tomar el espacio de una persona y tú no estás preparado, tú no estás educado, no te lo van a ceder, no te lo van a otorgar. Entonces debemos estudiar, vamos a empoderarnos, díganle no a las drogas, díganle no a los vicios, vamos a empoderarnos primero a la familia, que es lo más importante y es la que siempre va a estar con nosotros. Así que ya usted sabe, Juventud Activa para siempre. PRM por siempre, Luis Abinader 4 años más, y si no Abinader, es contrario. Es contrario. Sí, sí. Y nada, quiero decirle a todos los jóvenes de Juventud Activa, a todos los jóvenes del municipio Santo Domingo Este de la 27 zona, que se preparen, que estudien, que tienen que mantenerse positivos, díganle no a las drogas, y antes de tener un embarazo prematuro, traten de prepararse para poder formar una familia. Nosotros debemos de prepararnos para que el día de mañana podamos ocupar los espacios públicos. Muy buenas noches. Bueno, señores, está el arquitecto Jonathan Concepción, está por aquí también el licenciado Juan Vargas, amigo mío, sabe que aquí estamos siempre las puertas abiertas para cualquier información del movimiento y siempre estamos prestos para aportar por lo menos un granito de arena. Gracias por abrirnos las puertas. No, gracias a ti por dejarnos, por permitirnos que nosotros podamos aquí hablar un poquito lo que es Juventud Activa y un chin de política. Sí, sí, no, y cualquier, también yo puedo ponerle que si ustedes tienen una charla y la quieren hacer por aquí, la podemos hacer aquí, te pueden traer cualquier gente de movimiento y hacer una charla en vivo y tocar algunos temas. Mira, te vamos a proponer. Y podemos hacerlo aquí. No, nosotros tenemos grabado un conferencista profesional que nosotros estamos pensando llevarlo a las zonas a dar conferencias en materia de finanzas. De finanzas, muy bien. De cómo manejarse el uno peso, sí, sí. Vamos a tratar de cuadrar eso para traerlo un día. Claro que para sí. Para que uno sea el urbano y otro sea el popi. Sí. De cómo manejarse. De cómo manejarse. No, sí, está bien. Eso está puede bien. Ser un buen contenido. Claro que sí, claro que sí, sí. Claro que sí, claro que sí. No, no, antes, no. Antes de pedir, señor director, póngame ahí Albert Tour. Albert Tour es una agencia de viajes. Albert Tour, una agencia de viajes que hace. Puede facilitarle a esa persona que quieran viajar fuera del país, que no tienen una compañía segura de viaje. Yo les recomiendo Albert Tour, y también que tiene este 4 de septiembre, tiene su tour para Cayo Levantado. Así que Albert Tour, lo pueden buscar en las redes sociales, y 4 de septiembre tienen ellos su tour para Cayo Levantado, solamente por 2.600 pesos. Ahí están las redes sociales, usted lo busca en las redes sociales para que se pueda informar bien y vaya para allá a caminar. Nosotros, la gente de Neutral y de Noticias Reales, vamos para allá, para ese tour. Así que, Albert Tour, dale para allá. Así que, señores, gracias por estar en sintonía. Recuerden que estaremos los martes transmitiendo Noticias Reales también por aquí, por Neutral. Así que pasen buenas noches. Vale, señor director.